Acabamos de estar en la conferencia de prensa en la cual anunciaron la posible cancelación del evento del Mundial de Triatlón. ¿A qué se debe esto? Pues es debido a la falta de cumplimiento por parte de los acuerdos llegados con el gobierno estatal, los cuales no se han dado en 2 años anteriores y todavía pues no se tiene el acuerdo para este año, y lo cual nos ocasiona pues un adeudo básicamente con la Unión Internacional de Triatlón para el pago del aval y de la bolsa de premios. Entonces, pues básicamente la Unión Internacional de Triatlón pues ya no nos está otorgando este aval para la realización del evento por estos adeudos. ¿Han tenido pláticas con el gobierno del estado? ¿Qué han sufrido de esas pláticas? ¿Qué ha surgido? Pues mira, ha habido una voluntad, se tuvo una junta, una reunión ya en meses pasados, el año pasado, el presidente de la Federación Mexicana de Triatlón, el ingeniero Jaime Cadaval, con el gobernador dio la instrucción a la Secretaría de Turismo y a Deportes, pues de que podamos resolver este asunto, sin embargo, llegar al acuerdo que ya se había establecido, sin embargo, pues el tiempo viene pasando y no se da una respuesta. ¿Hasta cuándo esperarán ustedes que dé la respuesta? Y en caso de no darse, ¿que hay existencias en el país o seguirá a otro país? No, pues mira, depende, o sea, vamos a esperar nosotros a que este acuerdo se llegue a más tardar el próximo lunes, que es cuando estaremos informando qué es lo que va a suceder. Y la posibilidad depende sobre todo de la Unión Internacional, si después de la cancelación, de la posible cancelación, ellos van a decidir si continúa en México, y en base a eso, si logramos llegar al acuerdo con ellos, o sea, la federación con ellos, pues ver en qué ciudad puede quedar, pero pues sí hay una probabilidad de que pues se pueda ir de México. ¿Tiene un acuerdo algo estimado de cómo sería la penalización que reciba la federación? No, hasta ahorita no nos han dicho, realmente no tenemos el monto en estos momentos, no te puedo decir. En caso de que se llegara a realizar el evento en Huatulco, ¿en qué día sería? Es el 7, sábado 7 y domingo 8 de mayo, ¿sí? de este año. Realmente ya es a la vuelta de la esquina. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, nada más que esperemos que esto llegue a buen fin y podamos tener un acuerdo para los próximos años y que el evento siga y continúe creciendo como lo ha venido haciendo desde 2008.